La última vez que Angélica Maria visitou o estado foi há 4 anos por um homenage que le riso e o Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF. Pero a León, sua ausência é mais larga. Assim que volver ao lugar de onde recebeu tanto carinho no causa menos que emoções de nostalgia. Atenta, jovial y com mucho entusiasmo, habló com a sobre sua próxima visita à la cidade, com o motivo del tour, juntos por última vez, ao lado de seus amigos Henrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa. Ao mi León querido, lo extraño tanto, também a tanto zapato, fíjate que padre, já vamos para allá-los quatro, com esta padrísima gira porque nos juntamos quatro amigos, com banaros de toda la vida, te levando. Todos esos recuerdos padrísimos, que los abuelos, los hijos y los nietos, y toda clase de público, canta nuestras canciones y que a nosotros nos lena tanto los corazones, dijo la novia de México. Para recordar, los grandes del rock and roll iniciaram una gira con la que pretenden despedir de todo Latinoamérica. La primer parada fue el pasado 11 de febrero en el Auditorio Nacional, lugar donde se reunirán por primera vez hace más de 20 años. Su influencia fue tal que fueron la base para el lama do boom del rock. É o setlist de esta gira se compõe de canciones como La Plaga, Ed Ed, Tu Cabeça em Mi Ombro, Adonde Va Nuestro Amor, É o Pecador, Ouvida, Mi Pueblo, entre outras. Sobre como eligieron el set para esta gira, la actriz respondió que realizaram ajustes y uno que otro popurri. Cada quien hace tendrá su momento y se preparará para ello. Eu rago é o meu y para poder abarcar-lo, ao tempo que me toca cantar, rago popurri, pero las que não me perdonam y canto todas são, adonde va nuestro amor, ed, pero falta mucho tempo para escutar la maioria de los éxitos, mi esposo. Se le juntam los esa pregunta expresa sobre algumas anecdotas com seus amigos, companheiros y ex-novios, Henrique Guzmán y Alberto Vázquez, Angélica comentou, estar com los mutados combatindo, e se acordar todo, volverei ao tempo, y cantar todas suas canciones que me lacé todas risas, es lo mejor de la vida. Tantas coisas que passamos juntos, para mim mesmo e agradável, sobre a última vez que visitou a cidade, la famosa respirou um pouco e riso memória. La última vez a León fui ao doblado, no, perdão es que se me va la onda, pero tengo muchos amigos adorados allá, es um público adorado, que a los amo, de a quiero ir, e espreó. Como impulsora musical em México, la artista deu sua opinião sobre la situação actual, rei de todo, y sano, porque é o público pode elegir. Sinto que rei coisas me demandadas, que não le pongo mucha atenção, pero também rei muitas coisas buenas a las que sí. Hasta el momento la gira, juntos por última vez, TN fechas hasta enero del 2019, y no se descarta la posibilidad de ampliarla. Además, Angélica está muy emocionada porque hará una colaboración que con Henrique Guzmán. Com mi amigo Henrique vou a cantar em seu próximo disco, no puedo quemar la sorpresa, porque vai a decir, esta bocona de Angélica anda dizendo, mejor que sea una sorpresa, pero dia adelantada, finalizó.
No tiro pierdas, quer juntos por última vez, quando, 8 de septembro, 8 e meia donde, la velaria de la feria a custo, de los 400 a los 2.500 pesos prequalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas, y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.